estamos en la habitación del hotel, ya estamos en la habitación del hotel, ya estamos en la habitación del hotel. Pilar, tenemos vecinos. ¡Tenemos vecinos! ¡Hola, vecinos! ¡Hola, Gol Norte! ¡Hola! Es que tenemos dos puertas. ¿Puedo enseñar el armario? Claro. ¿Es lo que sonaba? No, lo que sonaba es el aire, que lo ha apagado. No, hay frío. Sí, ya, ya, pero sonaba el aire. ¿Y esto aquí qué hay? Cajones. Uy, que no se ve. Mira, vamos a hacer un room tour por la habitación. Claro, que no es nada. Tiriri, tiriri, titi, una cama, otra cama, y aquí un armario y el baño. ¿Cómo es el baño? ¿Lo has visto, Fran? ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, no sé yo! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, pues el baño mola, eh! Sí, el baño está guay. ¡Ey, Carameluchis, what's up! ¡What's up! Mirad, un espejo para verte todas las imperfecciones habidas y por haber. Mira, aquí se ve la camarita, Cómo mola. Cómo mola. El baño mola mucho, Sí que sí. Sí que sí, rubia. Rubia, rubia. Ay, las vistas. Las vistas. Ah, pues si hay wifi pongo el vídeo a subir del lunes. Mira, un Macy's. Un Macy's. Como que no, si hay wifi. Mirad. La carretera. Ahí es. Trumps. Encore. Y este es el nuestro. El Treasure Island. Treasure Island. Y a donde nos vamos a casar es allí. ¿Veis ese pirulí de ahí? Pues ahí es donde nos vamos a casar. Porque ese pirulí es un hotel. Ese pirulí de ahí es un hotel. Se llama Stratosphere. Me parece que sí. Me parece que sí. ¿Dónde nos vas a casar? ¿Dónde? Allí en el pirulí ese que hay allá arriba. ¿Qué es un pirulí? El pirulí ese que está allá así. Ese pirulí, grande. ¿Ese de ahí lejos? Sí. Wow. ¿Ese? Pero ese está muy lejos, mamá. Ya. Unas vistas pochas, unas vistas. Al Trump, 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 Trump. A la montaña, tenemos vistas a las montañas. ¿Qué wifi? Registro que hace. Enter your room number y last name. Y el paquete, etcétera. El café aquí vale un coffee mocha del tal, $5. ¿Y de acá está? Porque no me he fijado en el precio. No me imaginaba que iba a costar casi el doble que en Arizona. $5. $5 un coffee mocha tal. O sea, el pequeño. $5. No toméis Starbucks en Las Vegas. Ni Starbucks ni nada, no toméis nada en Las Vegas. Agüita de manantial. Agüita de manantial. Agüita de grifo. Más mala que nada. ¿Sí? Pues nada, ya están todos en el hotel. Ya. Bueno, todos no. Ángel y Chris no han llegado todavía porque ellos vienen en avión. Pero ya está Ana con la familia y Reyes con su familia. Y estamos organizándonos. Ya hemos estado con Reyes y Pepe y Sofía. Y estamos organizándonos en las habitaciones. Y ahora nosotros tenemos que ir a probarnos el traje para mañana. Y a hablar con los de la capilla, que están en otro hotel, que no es este. Y eso. Y ahora nos vemos, Carameluchis. Ahora nos vemos. Carameluchis, nos estamos jugando la vida. La vida en Las Vegas. Porque pensábamos que la capilla estaba dentro de este hotel. Pero no está. Mirad qué guapo, Mirad qué chulo. Pero no está. Y ahora está. Uy, que no me ilumino. ¿Vale? Y ahora está en la calle. En la calle de noche. Aquí hay una. Quien haya venido de. Sí. Quien haya venido de noche a Las Vegas sabrá que. Mira, de noche. Vaya, vaya, lo justo. Es aquella con el chapel. Ah, sí, ¿dónde? Chapel. No veo nada. Ah, sí, chapel. ¿Quieres ahí el correo? Sí. Hemos ido a la capilla del hotel este. Y nosotros, vamos a ver. Bueno, primero no nos entendía nada. Y yo, bueno. Yo hago
agobiada, yo ya me estaba poniendo nerviosa. Digo, ¿cómo? Porque decía que no teníamos reserva. Así yo, ¿cómo? Digo, que no tenemos reserva. Digo, mira, no, no me fastidies, no me fastidies. En bolsa, no me fastidies. Yo ya estaba nerviosita perdida. Y es que nos habíamos confundido nosotros. Nos habíamos confundido nosotros. Y a mí me da más mal rollo. Está haciendo fotos. Pues nada, caramelito. Todos son sospechosos. Ah, mira, Elvis, es verdad. Ah, sí, sí, sí. Oh, solo tenemos que cruzar. Ay, qué susto. Madre mía. Mirad qué chulo el hotel. Mirad qué chulo. Está muy chulo. Pero la verdad que yo soy muy cagueta para estas cosas. O sea, yo soy muy cagueta. O sea, yo no soy cagueta, pero si voy con el Aya sí soy cagueta. Vamos, Rubio. ¿No? El verde, uy. No, la casa de mi padre. Madre mía. Un momento, dice que no. Yo. Y encima estoy agobiada porque son las 6:00 y hemos quedado todos a las 9:30 para juntarnos ya, rejuntarnos. Ya llegaremos. No sé yo si vamos a llegar o no. Estos están viniendo para acá. ¿Qué hacemos? Ahora sí, venga. Ahora sí, corre, venga, vámonos. Vive Las Vegas. Viva Las Vegas. Los coches dan un miedo porque es que están montados ahí con la música, no sé si lo escucháis. Da mucho yuyu. ¿Sí? Sí, ahí es, donde Elvis. Oh, ¡qué susto! Yo pensaba que teníamos que recorrer. ¡Hostia, qué guay la entrada! ¡Qué buena la entrada! ¿Yo qué paso? ¿Ahí os vais a casar? Sí. ¿Ahí dentro? Sí. Aquí es, sí. No, come aquí, no. Mira este. Nos la vamos a jugar. Ahí. Ese es el traje que se va a poner Frank. Oh, qué chulo. ¿Eh? Sí, hombre. Mirad qué pasada, caramelucci. Qué chulo. Un poquito, un trocito de Venecia aquí en... Sí. Toma, foto. La gente VIP, la gente VIP. Aquí donde estaremos nosotros dentro de unos años. Las ganas. La gente, mira, che. Ya ves. Hay un ambientazo. Además, aquí no tiene nada que ver. La Yeste. Sí, esta es la Yeste. Aquí no tiene nada que ver. Está una pasada. Son todos pringados, ¿verdad? ¿Sí? Son todos unos pringados. Sí, claro. Pero con el postureo. El postureo total. El postureo máximo. Pues me cuelo. Pues me cuelo. Dile que yo soy Ciaro Chef. Oye. Tú tienes aprobado por mí primero. La tapa para mí. No. Madre mía. Son capaces de decirme, no puedes grabar, no puedes grabar. Ay, qué... Ah, arreglado. Demasiado arreglado, todo mucho, mucho postureo aquí, mirad yo. Con las Converse y los pantalones rotos. O sea, me da vergüenza que van todos súper arreglados. Y vamos nosotros de pueblo. Mirad qué pintas yo. Mirad qué pintas. Y la rubia en chándal. ¿Eh, Frank? Y la rubia en chándal. Y con la de cara... ¡Ay! Bueno, hola. Ella sola se ha dado. Hemos entrado de extranjeros en Venecia. Vamos con la de... Pijerío máximo, total. De noche en la calle, mira. De noche en la calle, aquí de día, mira. De repente de día. Esto es el show de Truman. Y la gente se cree que está 24 horas de día. Sigue. Heladería italiana, gelato. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está la heladería italiana. Uy, le da el zoom. Le da el zoom y apagó la cámara. ¿Qué?
en vez de quitar el zoom, he apagado la cámara, ¿no? Estamos chivísimos, como si estuviéramos en Venecia realmente. Wow. O sea, todo de cartón piedra, pero tipo show de Truman. Todo de mentira. Pero vamos, tiene pinta chula, ¿no? Helados típicos italianos, restaurantes italianos. Como pasear por la costa, por Venecia y pero dentro de un recinto cerrado, ¿eh? Lo curioso. Mira, góndola. Gondolero. Ah, el Gran Canal. Gondolero. Mira ahí, chulo. La góndola. El canal está más limpio que Venecia, ¿no? Sí. Huele a rata. Huele bastante mejor que en Venecia, las cosas como son. Qué chulo, tío. Muy bonito. Si tenéis 500 pavos para pagar por noche, pues este es vuestro hotel. Vosotros no. No, pero vamos, se quedan en el de enfrente. Está guay, pues. Puedes quedarte en el hotel que quieras y la entrada es gratis. Puedes entrar en el hotel sin problema. O sea que... Muy guapo. ¿Sabéis lo peor? Que te metes en un hotel así, tipo Venecia, pepino, todo lujoso y demás, y ahora, ¿dónde vamos a comer? ¡Al Denis! No tengo nada en contra del Denis, pero tengo que ir a comer el fino, ¿no? Pasamos de lujo a comida rápida. ¡No mentira! ¡Pacata! Vamos, yo sigo. ¿Que no está puesto el zoom? Ah, no. Ahora sí. Ahora no. Ahora está mejor, señorita. Señorita. Está mejor ahora, chiquilla. ¿Y eso que tiene en la pantalla? Pues está mirando para la izquierda. Mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué vistas. Madre mía, qué bonito. Awesome. Aquí está Pittsburgh. ¿Ah? ¿Para allí hay que subir? Sí. Ya, no me he quitado una cosa de mañana. Yo creo que esto de noche no va a volver. Como esto de noche es espectacular, ¿no? Con las luces y eso. ¡Ay, ay, que me caigo! Siempre pasa eso, parece que... Y nuestro hotel está ahí. Nuestro hotel está a la derecha. Así cuesta esto. Joder, no, aquí no sé la idea. Vaya hotel, macho. Resbala. Y ya te tiras así. A ver. El arra. Hostia, se resbala un montón. Madre mía, mamá, ¿quién hace la idea de meterse por aquí? No. Entonces resbala un montón. Oh, mira. Madame Tussauds. Oye, 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 que si no hay copyright, oye, la. Braga, bra. Piki, poco. Copyright no quiero, el patio tampoco. Pagará infame. Yo creo que ya se ha ido el copyright. No sé si está de fondo todavía la música. ¡Uy, mira qué chulo! ¡Hola! Es un volcán. ¿Ya se acabó? No. Ahí arriba. Ahí está, ahí. El espectáculo del Mirage. ¡Wow! ¿Llega el calor? Sí, al calor.
sea, aquí estamos. El Denis. ¿Sí? Denis. Y dejamos en tierra. Bueno, como decía, que han llegado Cris y Ángel. ¿Eh? ¿Han llegado ya? Han venido ya en avión. Como buenos señoritos. Ellos son los VIP del grupo. Nosotros aquí 6 horas de camino. Hombre, es que tenían que trabajar hoy. Y como encima les dan. Me ha obligado no a parar en la presa, Uber. Fuera lo que ha hecho. ¿No te ha gustado? Yo no lo he obligado, caramelo chis ha sido. Obligado, tiene mucha calor. Y nada, no me digas. Uy, no se puede decir lo de eso, ¿no? Sí, lo de nosotros sí. Ah, vale. Hemos ido a probar. Yo sé lo que puedo decir o que no, porque ya la cago varias veces. Hemos ido a la capilla. Hemos probado otra. La peluca había solo. Yo creo que tenía 1 kilómetro de piojos. Sí. Nos van a acomodar. Sí. ¡Caramelucci! ¡Mirad qué pan! ¡Me lo han jugado, caramelucci! No sé dónde vamos, pero no me fío ni un pelo. ¡Fiarte! Yo creo que ya no voy a grabar más por lo que pueda pasar. Hay un momento que vamos a tener que apagar la cámara. Sí, lo siento mucho. Sí, porque lo ven menores. Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, ¿eh? Sí. Seguimos un poco, pero solo por un poco. Ay, Dios mío, caramelucci, mirar que. Vamos, esto, una despedida en Las Vegas. Vamos, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Que tiemble en Las Vegas. Que tiemble en Las Vegas. ¿Ya está? Uy, sí. ¿Vas a poder con él? Yo no te había visto tacón lleva. Yo digo que me siento bajita. ¿Te das un tacón? No sé, esto se avisa, todas con tacón. Y yo plana, plana. Yo menos mal que me arreglo. Yo no sé ni por qué dije de echar este vestido, vamos. ¿De verdad? Yo por eso decía, ponte el vestido. ¿Y tú ponte el vestido? Ponte el vestido. Ponte el vestido, que yo voy con taconazo. Me meo. Bueno, pues caramelucci, ahora os contaré. Ahora o después. El caramelucci, el espectáculo acuático y el espectáculo... Humano. ¡Humano! Entre el espectáculo humano... ¿Eso estoy grabando? El espectáculo humano, y ahí ligando los notas, yo, que no vaya a pillar cacho, que están muy hartas de tipos ya. Te van a sacar los cuartos y ya está, hombre. Hombre de 2 metros. Que te estoy grabando encima, a ver si te está viendo la mujer, de un caramelucci. Ya ves, chaval. Y nos hemos venido en taxi, porque es que si no, va a ser. ¡No hemos de llegar! Hay prisa. El anuncio ese, uy, que lo ha perdido. Ya la iluminación, qué bonito. Cuánta luz gastando. Cuánta luz perdida. Toda la presa Hoover en la que estabas teniendo. Cuánta luz. Ay, madre. Qué chulo. Ya vamos bien. Venga, esto ya marcha. Ya marcha esto. Sí, sí. Peluchi. Y haces una panorámica. Voy a hacer una panorámica. Thank you.